Bueno, estem aquí amb Juan Magán, l'estrella, el cap de cartell d'aquestes festes de la Mercè, amb tota una plaça esperant-te. Hola, Juan, com estàs? Muy bien, súper feliz. Feliç de ser aquí a Barcelona. No sabia en quin idioma estàvem parlant. Molt feliç de ser a la meva ciutat. Home, estem a casa, juguem a casa. Feia molt que no ens trobàvem per aquí? Jo vinc molt a veure la meva família, però no estic a Barcelona normalment. Estic en un poblet a les afores, però sí que m'agrada molt ser a Barcelona i impregnar-me de la meva gent. Al caliu, hoy tenemos toda la gente esperando desde primera hora, que yo he llegado aquí a las 6, he ido a preguntar, digo, ¿qué no están esperando? Juan Magán. Digo, espectacular, estaban aquí, o sea, estarán todos por la primera fila. Qué bueno, no, me encanta. Da igual si vinieron a ver a Juan Magán, si vinieron a David, a Bonat, a Álvaro, a quien sea. Lo importante es que estuvieran aquí reunidos por una cosa que está haciendo muy bien los 40, por una cosa que tiene el apoyo del ayuntamiento de nuestra ciudad, y que vengan a divertirse, a pasarlo bien y a celebrar un poco la música y la Mercè. Felicitats a totes les Mercès del món y bueno, todo suma. Oye, y además, tenemos que decirlo, compañero nuestro de los 40, We Love 40, o sea, cada sábado. Muy feliz, esa es una cosa que no me esperaba, que yo no sabía que podía hacerla, y 40 me dio la posibilidad de, y la confianza de poder hacerlo. Y la verdad que poco a poco lo estamos haciendo, me está gustando muchísimo poder introducir mucha música urbana que quizás de otra manera no hubiera tenido cabida en este país, y lo estamos haciendo y está resultando bien y estoy feliz y muy contento. Y del show de esta noche, porque yo he visto por aquí que la vas a liar bastante, me parece. Sí, hay mucha gente porque lo vamos a hacer súper chulo. Está toda mi gente de Pablo Méndez Performances, que son los que me acompañan en América a hacer toda la gira. Y hacen unos performances chulísimos. Y se cuelgan y hacen como es una especie de obra teatral alrededor de un show de música, ¿no? Y es súper chulo. Hay que idear nuevas formas de que la gente se lo pase bien. En esta ocasión tienen la suerte de acudir de manera gratuita, pero en otras ocasiones que la gente va pagando, necesitan alicientes, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Pues solo Juan Magán, pero lo escucho en Spotify, lo escucho en 40. Pues no, pues vas y vas a ver cosas chulas y sonidos y efectos. Y sí, es un espectáculo. Pues Juan, a pasarlo en grande esta noche. Sin duda. Muchas gracias. Gracias a ti.